Hello everybody again. Ya cantamos un momentito. So let's start with today's class. Today's Monday, May 31st, 2021. El último día de mayo e iniciamos nuevo mes. So let's start with today's class. And first, you have the date. Háganme así con el dedito. Todos tienen la fecha ya en el... Today we are going to talk about... what do you see here? We have a beautiful cat here in my screen. I'm going to choose two volunteers. Voy a escoger solo dos voluntarios para que me digan algo sobre este cat. Vamos a ver, Jimena Ariaga, ¿qué podemos decir de este cat? Cute. ¿Cómo es? Cute. Ok, cute. Very good. Excellent. Alan Lemus, ¿qué podemos decir de este beautiful cat? ¿Qué puedes decir de este cat? Beautiful. Cualquier cosita. Ya le dije. ¿No? Bueno, José Talento, creo que tú me quieres decir algo. Está triste. Que está triste, es peludito. ¿Qué más, Nicolita? ¿Qué más me quieres decir de este cat? Cat, very good, perfect. Bueno, todas esas palabras que ustedes me acaban de decir ahorita son para describir a este animalito, a este cat. Me dijeron ahí que era sad cat, cute, bonito. Yo digo que es peludito. Todas esas palabritas que nosotros decimos de este cat son adjetivos. Levánteme la manita si ya vieron adjetivos en el idioma español. Quiero ver. Today we are going to talk about adjectives. Adjectives. Vamos a anotar únicamente el título. Le voy a dar 30 segundos, solo el título, nada más, lo que está aquí en blanco. Cuando yo termine de contar 30 segundos, les voy a explicar y pasamos a la hojita. ¿Listo? So, let's start copy the title, adjective. As I said, we are going to talk about adjectives. Adjectives. Ya vieron en español, algunos me levantaron la mano. Sí, espero que es lo mismo, solo que en inglés. So, the first one is beautiful. Let's repeat everybody. Repeat with me. Beautiful. Quiero ver las boquitas ahí moviendo. Beautiful. Beautiful. ¿Qué es eso de beautiful? Here we have some princes. Unas princesas, right? So we have these princes are beautiful. Beautiful. Son hermosas. Number two. Delicious. We have burger. We have cake. And we have a cookie. Delicious. It's something that you like, that you love. Delicious. Hablando de la comida. Delicious. Pizza. The pizza is delicious. The burger is delicious. The cupcake is delicious. The cookies are delicious. Yes? So let's repeat. Delicious. Delicious. Number three. House. We have a house. This is a house. Big house. Yo quiero decir que esta casa es súper grande. Big house. Big house. Now we can see. Vamos a preguntarle aquí si se recuerda a María René. ¿Cómo le llamamos a esto? Si te recuerda. A este objeto, el que estoy tocando. ¿Coche? Uh-huh. Ahí vamos. ¿André? Estamos en el cuaderno. Sí, estamos en el cuaderno, Eliani. ¿Mis puedes regresar car. A donde? A la car, excellent. Car. Very good. Aquí me dijeron... que es car. Ahorita no estamos anotando nada, solo prestamos atención. Car. Is a car. Let's repeat. Yo quiero decir que este car está nuevo. Está súper nuevo. So, it's a new
car, new car. Let's continue. As you can see, we have a cat. Pero yo quiero decir que este cat es muy chiquito. A small cat, small cat, small cat. Now we have restaurant, restaurant. Yo quiero decir que es muy costoso. Expensive restaurant, expensive restaurant. So let's repeat at the beginning. Vamos a ir repitiendo todos juntos, no se vaya a quedar. Number one, adjectives. Beautiful, delicious, big, new, small, expensive. Vamos otra vez. Beautiful princess. Beautiful princess. You are beautiful. I am beautiful. Tú eres hermosa, yo soy hermosa. You are beautiful. I am beautiful. Beautiful princess. Princess. Number two. Delicious. Hamburger, delicious. Cupcake, delicious. Cookies, ¿qué más podemos decir que es delicioso? Delicious pizza. Delicious, what else? Chicken. Big, big class. Big house. Big school. Big, what else? Room. New. New car, cualquier cosa que ustedes quieran decir. New pencil, small, algo que es muy chiquito, muy pequeño. Small cat, small pencil, small computer, small, ¿qué más? Ball, small child, small class, small school. And we have expensive, expensive. Something that is muy caro, algo muy costoso. Expensive. Expensive computer, expensive house, expensive restaurant. Yes? All right. In this moment, everybody, everybody is going to take your worksheet. La hojita de trabajo es la número 3. Let's take your pencil and we are going to do an activity. Vamos con la actividad de hoy. So here is the worksheet. Esta hojita tienen que tener. It's number 3. We are going to do the activity. Al final le anotan su nombre si quieren, cuando me la manden. So we have the adjectives here in this box. Beautiful, big, new, expensive, delicious, small. Let's repeat. Beautiful, big, new, expensive, delicious, small. All right. Number one. A ver si alguien se recuerda. Eliani, ¿cuál era number one? El dibujito. Burger. Burger, burger. A ver, burger. Ayúdame. Le voy a pedir aquí a Monse. ¿Qué podemos decir de burger? Si yo quiero decir que es deliciosa, ¿cuál de todos estos voy a escoger? Ayúdame. Podría elegir. ¿Cuál escojo? Ayúdame. Among. Ian Reynoso, ¿cuál escojo? Delicious. Delicious burger. ¿Cuál voy a anotar entonces con mi pencil? Delicious burger. Vamos a anotar delicious aquí abajito. Delicious. Everybody please, let's write delicious, delicious. Hágame así con el dedito, si ya está. Delicious. Bien anotado, claro y todo. Perfect. Very good. Excellent. All right, in this moment, a ver, Edson, ¿qué es este dibujito? A ver si te recuerdas. Car. Car, excelente. A ver,
Brittany Jerez, ¿qué podemos decir de car? Si yo quiero decir que este car es nuevo, ¿cuál de todos estos voy a escoger? Brittany. New. Very good. New. ¿Dónde está acá? ¿Será que es beautiful? No. Big, no. New, yes. So let's copy new here, over here. Everybody copy with your pencil, please. And send me a like when you finish. Daniel, ¿tenías preguntas? ¿No? ¿No? Creo que no. Ahí bajan las manitas, ¿sí? Si ya no tienen preguntas. ¿Nicolita? Miss, quiero decir una, pero completa. Ok, la siguiente entonces. Ok. Ahorita voy Voy a levantar la mano si usted no me encuentra. Ok. Si quieres que no cierres micrófono todavía, quédate ahí. Ok, Nicolita. Oh, ya lo cerraste. Bueno, te voy a activar. Listo. Te me perdiste. Aquí estás. Ya. Yeah. Ok, Nicolita. What is number three? Number three. What is the object? La imagen. Casa. How do you say casa in English? Casa en inglés. Si no te recuerdas, no hay problema. Aquí te ayudamos todos. Solo. No sé, me acuerdo. Estad atenta aquí. Vamos a Daniel Aguilar. How do you say casa in English? ¿Casa en inglés? No. House. Very good, thank you very much. Renata, yo quiero decir lo de la casa. Uh-huh. A ver, Nicolita, ahora yo quiero decir que la casa es grande. ¿Cuál voy a escoger? ¿Cuál de todos? Que es grande. Aquí está, búscalo. Big. Ahí estamos. Excelente. Big. Thank you. Big house. Anotemos todos. Vamos juntos. Big house. Preste atención porque le voy a preguntar a cualquiera. Y si no está prestando atención, bueno. Ustedes ahora. Bueno. Let's continue with number four, please. Let me see. Crystal Town. What is this? Cat. Cat. Excellent. Thank you very much. All right, Stephanie Orozco, yo quiero decir que este cat es pequeño, ayúdame. ¿Cuál escojo de todos? ¿No? Ok, Nicolás, lo mismo, yo quiero decir que este cat es pequeño, ¿cuál escojo de todos? Small. Small cat, very good. Everybody, please copy small here. Small cat, please. ¿Ya lo tenemos? Very good, perfect. Small cat. Okay. Matías Hernández, number five. A ver si te recuerdas cómo se llama este objeto. Let's continue with Andrés Samuel. Te fuiste, Andresito. Bueno. Santi, how do you say this object? Santi. Computer, excelente. Vamos a ver, Daniela Beteta, yo quiero decir que esta computer es, déjame ver, que es bonita. ¿Cuál escojo?
Danielita, no me dejes aquí, te estoy esperando. No se escondan, es para que todos se nos queden. Vamos a ver, Anderson, ayúdame. Yo quiero decir que la computadora es bonita. Beautiful. Ok, beautiful computer. ¿Cuál de todas estas? Number one, number two, number three, four. ¿Cuál de todas? Number one. Number one, excellent. Beautiful computer. Let's copy everybody, please. And let's continue with number six, I think. Okay, Valerie Perez. What is this image? La última. How do you say restaurante? Valerie Perez. Te me fuiste también. Oh my God. Soar, ayúdame tú. How do you say restaurante? Expensive. Yes, but how do you say restaurante? No? Restaurant. Restaurant, very good. Expensive restaurant. Si yo quiero decir que es muy costoso, vamos a ver, María René, ayúdame. Expensive. Expensive restaurant, perfect. So let's copy this here, under the restaurant. Everybody, please. Show me your crayons. Show me your crayons, your crayons, your crayons. Everybody, please, show me your crayons. And you are going to paint the worksheet, please. Let's paint the worksheet, everybody. In the burger, the new car, the big house, the small cat, the beautiful computer, and the expensive restaurant. When you finish, you tell me, teacher, I finish. So let's start painting all this. Everybody, please. Cuando ya lo tengan super listo y with colors, you are going to take a picture and you are going to send it to the messenger, my messenger. Please, everybody. Quiero ver cuántos niños, 30 niños tengo acá, 30 fotos tengo que recibir hoy para que se los pueda calificar. La siguiente clase voy a preguntar sobre esto. Si no presto atención hoy, usted sabrá. So, you have 3 minutes. Tienen 3 minutos más para poder pintar. ¿Listo?